quiero pedir disculpas a la madre de Mike, a la de George y a mi madre. Siento tanto, tanto todo lo ocurrido. Y yo he tenido la culpa, porque era mi proyecto. Tengo miedo. ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Seguro que estáis de vacaciones. Lo que acabáis de ver, os preguntaréis, ¿qué es? Es el tráiler de la película más taquillera de todos los tiempos en relación coste de producción versus dinero recaudado en cines. Esa película es The Blair Witch Project. Traducida al castellano fue El proyecto de la bruja de Blair. El proyecto de la bruja de Blair es un estudio sociológico de cómo las personas se dejan enganchar por la desgracia, la intriga o el misterio que pueden producir otras. Esta película ha sido estudiada por muchos entendidos en marketing porque consiguió el engagement entre la audiencia y el personaje de forma empática. Cómo la gente sufría por lo que al personaje le podría pasar. Y fue un gran éxito de redes sociales mucho antes de empezar a despuntar YouTube. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado estos últimos días con Marina Joyce? Con Marina Joyce ha pasado una cosa muy parecida, pero no igual. Os explicaré la diferencia. Hace 2 días que a mí me dijeron por Twitter, sigue a esta persona porque hay un problema, se ve que la han secuestrado, tiene unos vídeos que son muy extraños, etcétera, etcétera. Yo desde hace 2 días vengo viendo estos vídeos y sinceramente no veo nada extraño. Lo que sí que he visto es que, de alguna manera, el personaje de esta historia, Marina Joyce, no ha hecho nada por poner freno a ella. Y vamos a ver un poco cómo ha conseguido lo que ha conseguido y el por qué lo ha conseguido. Esta chica, sin hacer nada del otro mundo, consiguió, a través de un vídeo, llamar la atención de la gente porque tenía una serie de marcas, ¿de acuerdo?, en su cuerpo. Yo no sé si esa serie de marcas en su cuerpo se las ha provocado ella o no, si han sido de manera natural o no, o han sido para provocar esta atención por parte del público. Pero lo que sí que sé es que el efecto que ha conseguido no lo ha conseguido ella, lo han conseguido sus seguidores. ¿Por qué? Porque aquí en YouTube pasa una cosa muy curiosa que no sucede en otras redes sociales. Por ejemplo, si yo lanzo un vídeo en YouTube en el que siempre estoy contento y un día lo hago triste, automáticamente los comentarios y los tweets derivados de ese vídeo es a esta persona le pasa algo. ¿Por qué? Porque vosotros empatizáis con el personaje. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Que uno de sus usuarios, y ahora vamos a saber o vamos a intentar saber cuál es, porque habría que tirar días atrás, esta persona detectó que esta chica tendría un bajón en la personalidad o tendría algún problema, por lo que os digo, esas marcas que tenía y esa manera de tratar con el público. Digo esta persona porque yo, como persona externa que he ido a mirar un vídeo suyo, no veo absolutamente nada raro. No he visto que haya subido menos vídeos de costumbre, no he visto que haya cambiado la temática de costumbre. Lo que único que sí que puedo decir es que es un poco raro la circunstancia que se ha montado, porque realmente el que alguien haya notado ese detalle yo creo que no es natural. Yo creo que tal vez hay algún interés detrás, pero bueno, podríamos dejarlo en duda porque realmente pruebas no hay de esto, ¿ok? El tema es el siguiente. Esta chica, Marina Joyce, lo que sí que es seguro es que no ha puesto fin a la situación cuando debía de hacerlo. Porque en el día de hoy ha saltado la noticia de que fans preocupados por ella, por lo que os digo, las personas que hacemos vídeos en YouTube empatizamos con las personas que veis los vídeos y se provoca algo que es algo más que simplemente audiencia. Se provoca esa empatía que hace de diferente el producto de YouTube. ¿De acuerdo? Esta persona que ha detectado que esta persona, Marina Joyce, tenía problemas de salud o tenía problemas psicológicos o tenía problemas de cualquier otro tipo por las marcas que tenía en su cuerpo, realmente lo que ha hecho es preocuparse por ella, ¿ok? Y mucha gente en YouTube y en las redes sociales ha tirado de la historia por 2 motivos. Primero, porque sabemos que monetizan las visitas, con lo cual ellos han hecho vídeos para intentar ganar visitas con el tema. Y luego, hay un pequeño público que es parte de sus seguidores que se han preocupado realmente por ella. Si tú juntas esas dos cosas, consigues un gran volumen de atención por parte del público y un gran volumen de mensajes en redes sociales lanzados a favor de esta chica.
¿Vale? Unos por el interés de seguir con la historia y otros por la preocupación de cómo estaba esta chica. ¿Pero qué es lo que ha pasado en el día de ayer? El día de ayer por la noche pasaba lo que tenía que pasar. Alguno de sus seguidores llamó a la policía para preguntar si esta chica estaba bien o no. Y la policía se personó en su casa. Según el diario de Sun, lo que sucedió es que la policía se personó en su casa, picó a la puerta, abrió su madre y le dijo, ¿qué quieren? Y la policía le dice, oye, su hija está siendo secuestrada o está siendo maltratada, porque lo estamos viendo en las redes sociales, y su hija no dice nada. Automáticamente salió la hija y dijo, no, no, aquí no pasa nada. Y ahí está el problema, que ha tenido que esperarse a que tuviera que ir la policía a su casa a decir que aquí no pasa nada. Mira, Marina, si estás viendo este vídeo, cosa que creo y lo dudo que no, lo que quiero entender es que tú has aprovechado toda esta tendencia para crecer en seguidores, porque de los 600.000 que tenías al 1.200.000, 1.300.000 que tienes ahora, te ha ido muy bien. Pero hay que entender ciertas cosas. Hay cosas que se entienden en el marketing como publicidad, ¿de acuerdo? Como acciones de promoción para conseguir más audiencia, pero también hay que entender lo que es legal y lo que no es legal en la vida. Y lo que no es legal en la vida es jugar con que te están secuestrando, ¿de acuerdo? Porque si tú a mí me dices que no te has enterado de todo lo que ha pasado en estos 2-3 días, yo no me lo puedo creer. Porque yo que tengo 5.000 seguidores, 6.000 seguidores aquí en YouTube y 100 o un poquito menos en Twitter y me puedo enterar de todo esto, imagínate tú que te han llegado 200.000 mensajes que tienes que tener la batería del móvil gastada. Pero te ha ido muy bien para conseguir la promoción que necesitas, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que va este vídeo es a explicar cómo funciona el tema del marketing en Internet. El tema del marketing en Internet funciona mucho con vosotros, con la audiencia. Vosotros sois exactamente lo que las marcas buscan, que es víctimas necesarias para hacer que la comunicación funcione. ¿Me explico? O sea, 3-4 seguidores realmente preocupados por esta chica han conseguido que de esta chica se hable en medio mundo, ¿ok? Y de eso se ha podido aprovechar la última marca, por ejemplo, que anunció en su último vídeo, que tiene 16 millones de reproducciones. No quiero entender que haya sido la propia marca quien haya provocado esto. Quiero acabar de entender que ha sido la propia audiencia la que lo ha conseguido. Pero lo que sí que estoy seguro es que ha sido la propia protagonista, ¿de acuerdo? La que, por no decir, oye, esto no es cierto de manera firme, porque podía haber hecho un vídeo en estos últimos 5 días, o podía haber enviado un tuit en estos últimos 5 días y no haber seguido alimentando la polémica, haciendo unos tuits muy intrigantes, ni, oye, sin subir ningún vídeo, cosa que podría hacer perfectamente, porque esta chica se dedica a esto, ¿de acuerdo? A las promociones en YouTube. Con lo cual, lo que queda claro es que ha sido provocado por la protagonista de manera directa o indirecta. Ahora bien, ¿realmente, y esto es lo que yo me pregunto, merece la pena todo por la fama? Eso es lo que os pregunto. Y la pregunta del día de hoy, la podéis poner aquí debajo la respuesta, es ¿realmente vale todo para conseguir la fama? Porque en el fondo a esta chica se le va a conocer como a la chica que no dijo nada o mintió, y voy a poner entre comillas mentir porque ella no ha mentido, han sido sus seguidores la que han creado toda esta situación, ¿de acuerdo? Y se convirtió en una víctima de un posible secuestro. ¿Ok? Y sin más me despido. El vídeo que había para hoy, que era súper interesante, con una clase que realmente va a dar de hablar todo el fin de semana a todo aquel que vea el vídeo, porque toca un tema realmente importante de la plataforma de YouTube, ¿de acuerdo? Lo veréis mañana. Pero para todos aquellos que os habéis puesto en contacto conmigo por Twitter, por otras redes sociales y por el propio YouTube, pues mira, os debía una respuesta a nivel de marketing de lo que yo opino sobre el tema. ¿De acuerdo? Yo sin más me despido, esperad al vídeo de mañana que os garantizo que os va a encantar, ¿de acuerdo? Y nos vemos en el siguiente vídeo.